Detienen a 800 personas en 18 países. Todo esto gracias a una aplicación. Bueno, en Chile también están ocurriendo cosas interesantes en estas materias. Esta es la historia de la reina del pantano. La trae Marilyn Pérez a través de estas imágenes. Mira. ¿Mantiene alguna sustancia ilícita? ¿Droga? ¿Dinero? ¿Especies de valor acá? No. ¿Especies de valor en mi cosa ya? Hilda y gran parte de las organizaciones que sigan al tráfico de drogas, sus líderes ostentan las cosas que pueden adquirir con este dinero ilegal a través de diferentes redes sociales. La casa que ocupaba esta persona, esta mujer, es una casa más bien fortificada. Tiene sistema además de cámaras. Es una casa de dos pisos, una casa grande. El pantano, le damos pase a Marilyn Pérez, que está junto al Capitán Ardiles con un trabajo que nos quieren presentar. Adelante, por favor, Marilyn. Sí, porque en el último tiempo, Toca, ha cambiado el rol de la mujer en microtráfico y también en temas de narcotráfico. Pasaron de ser vendedoras a ser ellas las líderes. Y un caso es este, el de la reina del pantano. Una mujer muy respetada en la comuna de La Pintana por su rudeza y por el trato que tenía justamente con los clientes, pero también tenía una particularidad, la forma en que ella invertía su dinero, lo invertía en su cuerpo, también en su cirugía y también en los lujos que tenía en la casa. Todo eso lo vamos a comentar a la vuelta de la siguiente nota. Vamos. San Miguel por el delito de microtráfico de drogas. Conforme a esta orden, vamos a hacer un registro de la totalidad de las dependencias del inmueble. Nos encontramos en el centro de operaciones del OS7. En este lugar se vigila, se da instrucciones y se controla cada uno de los operativos que se realizan a nivel nacional. Esto es Narcorrutas. Título de hoy, vamos a conocer a la reina del pantano, una mujer de 32 años que viene de una familia de microtraficantes y que tenía literalmente tomado el pasaje donde vivía. ¿Cómo operaba ella? Todo ello lo vamos a conocer en la siguiente nota. Estas imágenes son el resultado de meses de investigación. OS7, mediante agente revelador, seguimientos y ocupando técnicas de vigilancia especial, logró establecer que esta mujer de 32 años era una de las principales líderes de una organización inserta en el corazón de la comuna de La Pintana, siendo apodada por su desplante, rudeza y respeto en su población como la reina del pantano. Hilda aparentaba ser una vecina más mientras se desplazaba por la comuna de La Pintana, pero quienes la veían a diario en su sector sabían que detrás de ella existía un negocio ilícito. Empezó a fines del año pasado, se inició con información residual que manejaba OS7, que nos informaba que una persona se dedicaba al tráfico en distintos domicilios. Con esta información yo decreté una orden de investigar. Las imágenes permitieron corroborar las denuncias que llegaban al Ministerio Público. En la casa existía la venta de droga, lo que se corroboraría con los drones que día a día vigilaban el lugar.
Nuestros carabineros tuvieron bastantes dificultades para desarrollar esta vigilancia por lo estrecho, los pasajes, por la cantidad de gente, por los soldados, como lo denominan ellos, que son utilizados para advertir la presencia de carabineros. Capitán, todo este grupo era liderado por una mujer muy respetada, además por la agresividad que ella tenía con las personas que vendían en este lugar. Así es, estamos hablando de Hilda González, quien lideraba esta organización, que es una organización heredada por su madre, que también está detenida por tráfico de drogas. Es conocido en el sector como la banda de los Cucos y en la actualidad se encuentra dirigida por ella. También utilizamos aeronaves no tripuladas, que son los drones, para desarrollar los seguimientos permanentes y la vigilancia de estos inmuebles. La casa de Hilda no fue el único blanco investigado. Estamos aquí viendo el pasaje Los Alcaldes. Es en ese lugar donde habían tres centros de operaciones de esta banda. Esos lugares solo eran casas vacías donde se acopiaba esta droga y donde también, como ustedes pueden ver en este operativo que hizo ahí el OS7, se encontró parte del dinero que se recaudaba a raíz de esta venta. Ya con todos estos antecedentes, todo estaba listo para los operativos simultáneos en 5 domicilios. ¿Cuál fue el resultado? Ya volveremos con ello. Hilda comenzó en el negocio del microtráfico luego que su madre, la reina de la banda de los Cucos, cayera presa. Y es así entonces como ella siguió con este ilícito negocio. Tenía 6 inmuebles, el de ella solamente para administrar un poco el negocio, la casa del vecino, que era utilizada para guardar la droga caleteada en el entretecho y en las escaleras, y tenía otros inmuebles solamente para la venta de las sustancias ilegales. Acá lo estamos viendo, altamente resguardada, que en el fondo estas organizaciones lo hacen para evitar que los carabineros ingresen rápidamente y encuentren la evidencia. Así Hilda comenzó a abrirse paso en el mundo de los narcos, lo que le dejó grandes dividendos que le permitieron comprar bienes y hacerse cirugías. Al análisis de la foto en específico, es probable que esta persona se haya inyectado sustancias de relleno facial, principalmente en la región de los labios y probablemente en la región nasal. Es probable que esta persona se haya sometido a un aumento mamario con implante, con un resultado que es poco natural, más bien un resultado que busca ser llamativo. E incluso viajes de placer. Es casa esquina y fíjense muy atentamente cómo es la seguridad. Es una casa que tiene cerrado todo el primer piso con estas rejas. Como ven ustedes, es una casa ubicada en casa esquina. Y también lo que nos llama la atención es que en uno de esos lugares estaba justamente la cámara que cuidaba a las personas que venían de este lugar. Esta entonces sería la casa principal donde vivía esta mujer. Aquí era su centro de operaciones porque además tenía 3 oficinas en pasajes aledaños a 4 kilómetros a la redonda. La casa que ocupaba esta mujer, era una casa que, si uno la ve por fuera, uno entiende que no es una casa, es una casa más bien fortificada. Tiene sistema además de cámara, y una casa de 2 pisos, una casa grande, que no es igual a las casas que están al lado. Y al interior, según lo que contaban los funcionarios policiales y de acuerdo también a lo que pude observar yo en los videos, claro, una casa alejada. Es una casa muy alejada, con electrodomésticos. No es una casa característica. Claro, es una casa con más lujo. Ella también le gustaba vestirse con ropa deportiva cara, que es generalmente la característica que nosotros podemos observar en este tipo de personajes. Efectivamente, Hilda y gran parte de las organizaciones que sigan al tráfico de drogas, sus líderes ostentan las cosas que pueden adquirir con este dinero ilegal a través de diferentes redes sociales. Es por eso que nosotros, en sus diferentes perfiles, previas autorizaciones, desarrollamos la búsqueda con un análisis de las personas. ¿Qué vínculo puede tener con otros integrantes de la organización? ¿Qué bienes adquieren? Las joyas, los vehículos. Nos identificamos también viajes al extranjero desarrollados por Hilda y su grupo familiar. Por lo tanto, para nosotros todos estos insumos que son plasmados en informes dedicados al Ministerio Público nos permiten entregar evidencia que hablan finalmente de un tráfico de drogas y también de un incremento patrimonial
producto de la, del diferente dinero que es adquirido de manera ilegal. Fue así como se dio el golpe. ¿Tiene alguna sustancia ilícita? ¿Droga? ¿Dinero? ¿Especies de valor acá? No. ¿Especies de valor mis cosas? No, solo mis cosas. Por el delito de microtráfico de droga, por la investigación que se lleva a cabo, tiene derecho a guardar silencio, derecho a una abogada, derecho a ser trasladado a un centro asistencial y de ser trasladado a la unidad policial, ¿ya? Así que ahora te pido por favor que me saques todas las cosas de especies de valor que mantengas para que te traslademos. Para los cambios, si es que después vas a trasladar hasta la 45, si te quieren, no ahora. A lo menos 2 horas más para que le lleven otra vestimenta, más cómodo, para la noche. Todo esto es cíclico. Es cíclico porque el delito de tráfico importa harta plata. Eso va siempre aparejado con la tenencia de armas de fuego, justamente porque cada grupo quiere mantener su territorio indemne. Y eso genera mucha rivalidad. Y eso genera, además, delitos de homicidio, lesiones, y eso además genera una sensación de vulnerabilidad completa respecto a las personas que viven en esos lugares. Porque a esta mujer no le debe importar que anden a balazo limpio en su barrio, pero sin lugar a dudas la persona que vive al lado y que no tiene nada que ver y que trabaja todos los días, se levanta temprano, claro, y que tiene niños, claro que eso le afecta. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer en el fondo es evitar eso. Es un trabajo súper difícil. Ni los lujos ni las grandes sumas de dinero fueron impedimento para que la reina del pantano quedara tras las rejas. Ahora los investigadores trabajan contra el tiempo para establecer los bienes de esta mujer, para incautarlos y así evitar que conocidos o familiares continúen con este ilícito negocio. Generalmente lo que delata tanto a los líderes de la banda de microtráfico como también narcotráfico son los lujos que ellos de un día para otro comienzan a tener, no solo en su casa, sino que también los arreglos que se hacen físicamente, ¿o no, capitán? Y aquí estamos viendo las imágenes de cómo cambió ella y de todas las cirugías que se hizo. Así es, efectivamente, estas mujeres, estas líderes de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, en ocasiones utilizan los bienes que son adquiridos de manera ilegal para, de alguna manera, poder su cuerpo embellecerlo, pues luego de esto lo ostentan por redes sociales, gastan gran cantidad de dinero, como lo veíamos en la nota, por el especialista, en diferentes cirugías estéticas. Y no solo esto, sino que también se dan grandes lujos con sus grupos familiares, adquieren diferentes inmuebles. ¿Vieron ustedes cómo este inmueble estaba por el interior bastante alajado, con bastantes modificaciones estructurales que eran evidentes a la vista? Bueno, se nota, la casa por fuera parece como un poco una fortaleza,
fortaleza, pero uno no imaginaría que por dentro tiene todos esos arreglos y modificaciones. Por dentro de la casa se ve con tecnología, ¿verdad?, recién refaccionada. Y ahí en esta vista aérea vemos cómo es el tamaño, ¿verdad?, la envergadura de la vivienda, Capitán Marilyn. Sí, y ¿saben qué es lo que llama la atención? Que ocupan en mármol siempre en las casas, ¿o no? Mucho porcelanato, mucho mármol, baños bastante, bueno, estamos viendo en estos momentos las imágenes no de apoyo. Puedo creer. Baños bastante modificados, con diferentes elementos, cocina, electrodomésticos. Claro. La verdad es que sí, los inmuebles son bastante alajados con el dinero ilegal. Y es por eso que nuestros equipos especiales de analistas patrimoniales desarrollan un trabajo paralelo para identificar de dónde son todos estos bienes ilegales que son adquiridos producto del tráfico de drogas y de esa manera poder también no solamente tipificar el tráfico de drogas, sino que de igual manera el lavado de activos en cada uno de estos grupos criminales semiestructurados, que finalmente es la estrategia que tiene el Departamento Antidrogas OS7 de Carabineros de Chile. Claro. Ir a estas organizaciones, ustedes pueden ver, evidentemente es una casa que llama la atención en el resto de las que están ubicadas en, digamos, en este sector, que era particularmente la comuna de La Pintana. Capitán. Sí, Sergio, dale nomás. Sí, Marilyn, quería preguntarle al capitán, me imagino que esta investigación son investigaciones y procesos largos, ¿no? Mientras ustedes comienzan las conjeturas acerca de la actividad ilícita supuesta que debiesen estar realizando. Y mientras están investigando, ustedes van paso a paso siguiendo cada una de las compras o los viajes, ¿no? Ustedes tienen ese registro completo. Por supuesto, este es un trabajo metodológico. En ocasiones la gente nos dice que, bueno, que nos demoramos en la investigación o no están haciendo nada. No es que no se está haciendo nada, este es un trabajo silencioso. Ansioso, que se desarrolla por meses, porque esto nos permite hablar de que hoy en día esta persona se encuentra en prisión preventiva gracias al trabajo profesional y metodológico que desarrollaron los agentes antidrogas del Departamento Antidrogas OS7. Porque no es fácil, uno, primero identificar a las personas desde que nos llegan las denuncias, luego de eso, dónde viven, cuáles son las metodologías que utilizan para desarrollar el tráfico de drogas, y luego de eso, vincular una serie de inmuebles que ustedes pudieron ver en las imágenes, eran utilizados solamente como oficina, es decir, esta era la casa de la líder. Pero el resto de los inmuebles no vivía nadie. Era literalmente una oficina para la venta ilegal de sustancias ilícitas. Yo quiero volver a los lujos y a las cirugías, Tonka, porque es distinto cómo invierte una mujer narco en su cuerpo a los hombres que invierten en vehículos. Mire, quiero que analicemos cada una de las fotos porque lo hizo un doctor. Bueno, según el doctor, ella lo que tenía, según la fotografía y análisis de un cirujano plástico, ella tenía cirugías, implantes mamarios, pero también tenía algunos retoques en la boca, en la nariz y también en su trasero. Es lo que dijo este doctor experto también, que analizó cada una de sus fotografías. ¿Suele siempre pasar esto, capitán? Y también otra cosa muy importante que los delata siempre, las redes sociales. En este caso, estas son fotografías de redes sociales, pero también de los viajes. Ustedes lograron establecer eso con la fiscal. Así es, la verdad es que nosotros desarrollamos un trabajo paralelo con nuestros analistas antidroga, que ustedes, bueno, lo ven en la presentación de este espacio, que están constantemente desarrollando una búsqueda por el ciberespacio con la finalidad de identificar diferentes evidencias que nos permitan a nosotros plasmar informes al Ministerio Público y de esa manera poder vincularlo. Claro, aquí ustedes están viendo joyas, viajes, vehículos, operaciones. Luego de eso nosotros lo contrastamos patrimonialmente con los ingresos formales. Capitán, perdóneme, yo no sé de estas cosas en general, pero cirugía, ¿cuánto dinero puede...? ¿De qué no sabe? De las cirugías, por supuesto, específico. ¿No? Hay algunas cosas que entiendo, pero ¿cuánto se puede gastar una persona en lo que usted está señalando, las cirugías, por ejemplo? Bueno, nosotros de hecho hemos desarrollado, no solo en esta investigación, en otras que van desde 2 a 10 millones de pesos, aparte que es constante y prolongado en el tiempo. ¿Y se paga algo en efectivo, capitán? Eso es, en efectivo, y eso es lo que llama la atención y se generan reportes de operaciones sospechosas de diferentes entidades que nos permiten a nosotros desarrollar un análisis patrimonial. Ya, si llega una clienta a ponerse trasero, sacarse cintura, ponerse implantes mamarios, eso se paga en efectivo. Yo creo que eso puede rondar cerca de los 8 millones de pesos. ¿Saben por qué lo hacen? Ya. Para no dejar boletas. Por eso pagan en efectivo. Eso es lo que me decían también. Para no dejar registro. De hecho, le dicen que las boletas no les importan. Ya, y también manejan muchos celulares. Pregunta. Y una clínica, no sé, o una compraventa de autos, cuando alguien le ofrece comprar algo, pagar algo con mucho efectivo, ¿eso se debe informar o no, capitán? Existen algunas entidades que están obligadas para reportar, no todas, por lo tanto, que están en la ley de lavado de activos. Algunas de ellas, como son entidades bancarias, casinos de juego u otros, efectivamente, se tienen que reportar
captar lo que se llaman las ROS o reportes de operaciones sospechosas. Ajá. Que se generan para posteriormente formalizar a través del Ministerio Público investigaciones. Mm. Ahora bien, esto no quiere decir que cualquier persona que vaya a pagar en efectivo necesariamente se dedique al tráfico de droga. Esto es, por eso digo, este es un trabajo metodológico que se corrobora y se comprueba en terreno con otra evidencia que en conjunto nos permite hablar de que esta persona se dedicaba al tráfico de droga y que el dinero era utilizado ilegalmente para adquisición de diferentes inmuebles, patrimonio, operaciones u otros. ¿Cómo se impone esta figura femenina muy preocupada de la parte estética, de su cuerpo, de la cirugía, de las redes sociales también, pero cómo se impone dentro de un grupo donde también hay muchos hombres? ¿Cómo logra generar ese vínculo y ese liderazgo? Es ahí donde llama más la atención de las mujeres que se dedican y lideran el tráfico de droga. La verdad es que hemos visto en otras investigaciones que las mujeres cumplen otro tipo de roles, como son la venta, dosificación, entre otras tantas, pero la coordinación, entregar funciones, liderazgos específicos en las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de droga, hablan de que son personas con una personalidad bastante fuerte, que se imponen independiente de su género, independiente de sus características, se imponen frente a sus pares. No olvidemos que estamos hablando de sectores bastante complejos, de un delito que se caracteriza por ser violento en otros, por ejemplo, en el análisis territorial, entre otros tantos. En el caso de ella, volviendo al tema de los viajes, ¿tenía los mismos lugares que generalmente eligen otro tipo de narcos, que son Europa, lugares donde puedan llevar también a sus hijos? Bueno, la verdad es que efectivamente, cuando son viajes familiares, comúnmente nosotros estamos verificando que son al Caribe, Europa, otros que son viajes de gusto. Pero también hemos analizado, en algunos casos, que se generan viajes para desarrollar vínculos con otras organizaciones criminales internacionales. No sé si el director nos puede mostrar ahora la Carol.